Dentro de la programación de la Semana del Medio Ambiente y el Giro Sostenible de Río 2017, el Museo del Mañana promueve el Festival de Alimentos y Mujeres para debatir cuestiones pertinentes a la alimentación, así como a la igualdad de género. Durante el fin de semana, la comida será presentada como una herramienta de transformación del mundo, de las relaciones humanas y del empoderamiento femenino. Está trazendo esa conversa, né? Expandiendo esa conversa. La gente está trayendo y expandiendo esta conversación aquí en el Giro Sostenible de Río de Janeiro. Es un evento de gran importancia porque discute diversos temas de los objetivos sostenibles del mundo. Así que creo es muy pertinente que la gente esté hablando de comida y lo femenino. De acuerdo con Mónica Guerra, fundadora e idealizadora de la Comida del Mañana, la relación de la mujer con el alimento es biológica y ancestral. Sucede desde los inicios de la humanidad e inicia con la lactancia materna. Este evento en realidad es un festival de tres días que se llama Alimento y lo Femenino, donde a través de mesas de trabajo, experiencias, talleres y paneles, vamos a explorar esa relación de la energía del género femenino y de la mujer con la comida. Actualmente, las cocinas de grandes restaurantes son en su mayor parte comandadas por hombres, y la frase sexista que afirma que el lugar de las mujeres es en la cocina se volvió en contra de los que crearon ese prejuicio. Las mujeres solo quieren lo que es suyo. Falta solo la completa igualdad social, que el hombre y la mujer puedan tener posiciones iguales, los mismos derechos, inclusive de salario. El empoderamiento femenino es una realidad en un mundo cada vez más competitivo. La realidad contemporánea demuestra que tanto la capacidad como la competencia están definidas por la vocación y que esas tres palabras son claramente de características femeninas. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua.